infinite power. Hola, hola, hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a nuestro canal. Ya estamos de vuelta, sí, estamos de vuelta después de un largo tiempo. Estuvimos mucho tiempo ausente, tuve unos pequeños problemillas por ahí. Hay algunas personas que sí están en nuestras redes sociales y ya están enterados del por qué. Y agradezco enormemente todo el cariño y esos mensajitos que me enviaron mientras estuve ausente. Hemos vuelto a Latin Craft. Puse mal, vuelto, dice, puse mal. Ah, listo. Estamos de vuelta con Latin Craft. Estuvimos mucho tiempo ausente, pero ya estamos de vuelta. Recuerden que estamos siempre en nuestras redes sociales y el día de hoy estamos en Discord para poder estar junto a ustedes a través de el stream, que puedan estar en vivo y en directo a través de voz en nuestro canal. Vamos a saludar quien anda por acá. Hola, hola, chicos. Hello. Hola, hola, Lord. Hola, hola, Juan, ¿cómo están? Bien, acá con hambre. Bueno. También vamos a saludar a la gente que está en nuestro stream. Hola, hola, Dani, ¿cómo estás? Hola, Seven Holman. Holman, ¿cómo estás? Muy bienvenido al canal. Muchas gracias por acompañarnos y estar presente ya estando de vuelta en nuestro canal, ya estando de vuelta con todo lo que estamos haciendo. Les cuento, estamos en un concurso navideño en Latin Craft, así que vamos a estar haciendo esas cositas el día de hoy. Vamos a estar recopilando materiales. El templo ya está terminado. No me he cambiado todavía directamente a vivir al templo porque como estuve enferma, no tuve tiempo, no pude meterme. De hecho, ahora aún ando con mis manos un poco atrofiadas. Pero estamos aquí ya de vuelta con ustedes, así que eso es lo importante. Vamos a estar recopilando. Es decir que tienen cosas así todavía. ¿Cómo, Juan? Es decir, sí. Tengo que hacerlo igual, los extrañaba mucho, llegaba a soñar que jugaba, chicos, así que tenía que volver, sí o sí. Llegaba a soñar que jugaba Minecraft. Dani, ya tengo la otra zona, lo estoy haciendo al lado del templo, muchas gracias. Muchas gracias también por ese follow nuevo, Cari, no alcanzo a leer bien. Está muy chiquitita en esta parte de la pantalla, pero muchas gracias por ese follow y muy bienvenida al canal. Y vamos a darle con todo, chicos. El concurso de Latin Craft consiste en que pareja de jugadores hagan... Puede ser solitario también. Claro, puede ser entre una o dos personas. Bueno, pues Giovanni. Hola, Giovanni, ¿cómo estás? Tanto tiempo. la excusa es siempre tranquilo. Si yo acabo de volver después de una o dos semanas que estuve ausente, Juan. ¿Un mes? ¿Cómo? Ari, es verdad. ¿En serio? No, volvió. ¿Quién? La que me manda TP todo el rato. Ah, ya, les cuento de. Les cuento el tema del concurso. El concurso es que tengan un terreno de mínimo de 50 por 50 y tienen que crear una especie de tema Navidad. Nosotros ya estamos, muchas gracias Dani Ángel por ese follow. Nosotros ya estamos iniciados porque el día...
el día viernes o el día lunes, creo que ya se informó, no fue, esto fue el día sábado, se informó de este evento y nosotros con Lord ya empezamos a trabajar inmediatamente en el proyecto, ya que ustedes saben, a mí me encanta construir, así que... Nosotros laburamos de día a noche, tormenta de todo. Claro, claro. Nada nos para. Claro, claro. Entonces estamos ya dándole todo, tenemos muchos proyectos para hacer este concurso y tienen que tirarnos toda la vibra, chicos y chicas, porque si llegamos a ser ganadores, Lord y yo, vamos a sortear el premio mayor de el concurso, que es el rango de Latam Plus. Sí. Sí, 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 sí. No. Muy bien, entonces vamos a estar... en segundo o en tercero, si por ejemplo, yo tuviera... No me acuerdo cuáles eran, pero vamos a estar sorteando lo que nos ganemos nosotros. Claro, no, todos los rangos que nos ganemos nosotros los vamos a estar sorteando entre todos ustedes, mis seguidores, para que puedan ustedes también ser ganadores de todo esto. Nosotros ya con Lord tenemos nuestros... nuestros rangos, así que no necesitamos más. Así que ya vamos a estar regalándole a ustedes todas esas cositas. Así que crucen los dedos, chicos y chicas, para que ganemos y puedan llevarse todos ustedes alguna cosita del premio. Quiero mostrarles, van a, de forma inédita, lo que llevamos porque no quería mostrárselo a nadie aún. Ya tenemos nuestro árbol armado, lo hicimos nosotros con Lord. Sin ningún tutorial prácticamente. Estamos poniendo las luces, estamos haciendo las decoraciones. Se nos viene ahora, si están viendo, Lord está haciendo su skin, que ahora la cambió, ya es un Muay. Va a ser un Muay enterrado. Tenemos trencito chucu chucu con un Ender también. ¡Opa! Y otro Ender. Y también tenemos muchos proyectos para terminar esta zona. Quisimos empezar de inmediato porque los proyectos que tenemos son grandes. Mira, esto lo hice yo, mira. ¿Qué? ¿Te le puedo aceptar el TP, Juan? Sí, po. Ya, mira, las luces lo hice yo, mira, me costó, pero lo hice. ¿Las puedes prender o se prenden de noche ya, sola? Mira, voy a poner el... para que lleve, así cuenta como noche, po. Ya, fácil, pero la idea. Juan, mira, se prenden. Ay, qué linda. Después, cuando se hace de día, ¿sí? Se quita todo esto. Pero no parpadean. No, pero que se prendan de noche es bacán igual, po. Ya. Ya. Dani, tenemos que terminar nuestro proyecto primero. Todavía no terminamos. No, nada de lo que tenemos hecho como bosquejo aún. Queréis de esas luces, tenéis que no tenéis que poner mecanismo, resto de todo. Tenéis que hacer un mecanismo de tiempo. Terrible difícil. Me encontré plata botada en el suelo. Como dicen. No se te escuchó la última parte, quedaste como dicen que. Llueve plata, caro. Ah, claro, llueve plata. Entonces, chicos y chicas, ya que están viendo todo esto, nosotros vamos el día de hoy a buscar los materiales para continuar con la construcción. No vamos a dar detalles, pero... Recoge tu plata, está atrás tuyo. Lo vi literalmente caer. Recuerden que al morir se pierde el 10%, si es que no lo toma otra persona. Y al morir por PvP se pierde el 25%. Exacto. Esas son las novedades. Si morimos en... No te preocupes. Ah, pues Carlos, ya no le dejo más PvP a nadie. Ya no le dejo más PvP. Por si acaso. Y cuando están en el warp PvP... Ya, dale. En el warp PvP se pierden las cosas, pero si pelean así, se echan una batalla aquí en el mundo normal, así, ahí se echan a pelear, se echan a cuchillazo, no pierden nada. Bueno, la plata sí,
perdemos plata, pero no perdemos cosas, ¿entiendes? Claro. Mamá, ¿dónde estás, güey? Mamá. Yéndome. ¿Qué? Ron, ¿qué pasó? Bueno. ¿Cómo? Y ahora sí. No te voy a parar de molestar hasta que me lo des, güey. Aquí voy a tener problemas. Pum, 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 pum. Nosotros le ayudamos. Hablando de problemas, no he podido hacerme un filosofía. Vení por acá, quiero ver. Un libro de filosofía, pero no me lo puedo colocar en la espada. Aunque tenga. ¿Por qué? Lo banearon. Banearon al hacker. Estaba con él y le saqué como unas 20 capturas. Todo el rato apretando. Y sí, ahí. Con una no me sirve. Con 40 sí me sirve. De hecho, bien como 3. 40 no me sirve. Con 58 me sirve. Claro. Y rayos. Con captura, éramos como 5 que estábamos sacando captura. Otros sacaron como unas 58. Yo lo mato. La embarré. No, eso es mío. ¿Te dan unas ganas de matar a ese Enderman? No, señor. No. Cuidadito, Wazowski. Cuidadito. Lo maté y te metí conmigo. Oye, güey, ya no se pueden hacerse las rocas. No sé por qué no es. ¿Cómo? La roca esta que te da los zombies. La roca comible. Esta me las como ahora. ¿Sí te las da? ¿Sí te las da? ¿Sí te puedes tirar? ¿Y si? El derecho no se lanza. Papá, ve el nombre. Sí, sé que banearon a Fernando por. Fernan Flo, perdón, por. Por esa razón, de hecho, lo reportamos nosotros. Yo ocupé el tenis. Comando fly. Yo estaba ocupando el. Yo reporté en el ticket que abrimos, tenía uno abierto. Yo estaba en reunión, así que Lord Danny dice de que con Redstone y repetidores se puede hacer de que brillen, que se apaguen y prendan. Pero es que la cosa es que tendría que estar prendida día y noche. Ah, claro. Así que. Ah, claro, y va a provocar demasiado lag. Claro, pues sí, y sería posible sanción. No, y aparte que tenemos el tren abajo. Mira. Te echo el ojo. ¡Mira! Está bien, hermano. Tengo unas ganas de mirar los ojos a ver qué pasa. Te enviaron, hermano, no te va a hacer nada. Mira, ojo, de puta mira, mira, mira los ojos. Total, se va a quedar ahí. Sí, bueno, se va a mover de ahí. Viejo, tengo unas ganas de traer una etiqueta a ponerle dinero. Tiene nombre, no sé qué onda. Me vi nombre. Sí, le puse Enderman del oro. Hermano, se fue. Por favor, mátalo. Hola. ¿Quién se fue? ¡Oh, me el mecanismo! ¿Qué pasó? Ah, mecanismo. Fácil, fácil, po. Ahí sí. Lord. Es que el Juan detuvo al Enderman. Stop. Quítale los permisos. No, igual pueden detenerlo. ¿Ah? Yo puedo. Ah, yo no puedo. Repórtalo. Pero, Lori, ¿por qué no le ponía un baú con... ¿Ah? ¿Un qué? Lo quisimos poner, pero no pasó. No funcionó. Esa cosa solamente funciona con el carbón. No funciona si le pones esto. Irá, pero irá mal. Normal. Au, chale. ¡Sal de ahí! Oh, tío, bueno, como yo no puedo hacer. Mal, pero. Yo no voy con ustedes. Tengan cuidado con el PvP. No, mira, acepto al PvP a Lord porque este ya sabe, este ya tengo confianza con él. Tengo una espada de diamante que filo 5. Sí, cabrón, y por alguna razón, así más daño que la mía. Oh. Sí, y de paso tiene el otro. Está malo.
Mira, se quedó con mi pico, con toque. Creo que tengo uno allá arriba en el templo, con toque. Era el Zeus. Sí. Ahí tengo la casa en albiano que está. Ah, no te la creo. Son 53. Ay, me duele la herida de la espinilla. O sea, de la astilla. ¿Aún no te la podéis quitar? Voy a retirar. No, si la astilla me la quité, solamente que me duele. Bro. ¿Qué astilla? No sé, me enterré como una. Una 5 mini astilla. Chicos, le. Pueden empezar a construir sus casas también si quieren alrededor del templo. Es mejor ayudarle a usted que empezar la casa. Si yo tengo un lugar guardado, tengo que ponerle la protección. Holman y. Pero mira, yo no sé hacer mejor casa que un cuadrado. A una L. Eso, ¿verdad? Yo ya tengo un lugar protegido para hacer la casa. Holman. El L de madres. ¿Holman, no pusiste protección en el árbol? ¿Cómo? Le explotaron el árbol. El árbol está... Esto que me muero cuando aterrizo. Lord, necesitamos mucha lana. Yo necesito mucha lana rosada. Y necesitamos lanas de colores para la decoración del árbol. Mira. Ojo, Lord. Tiene cierre publicidad, cree que la ponga sobre ese libro, por favor. No. ¿Ali tiene que ser lana colorida? ¿Así de cualquier color? Sí, pues necesitamos de colores. Con irrompibilidad. Ya. Ali, venga. Espérame. Cachen, este arco y el arco de los dioses. Solamente que le. Yo estoy aquí y yo con otro nombre. Cachin. ¿Qué demonios es eso? Tiene fuego 10. Cuidado con eso, que puedes matar a alguien. Pero no, si, perdiste. ¿Qué mato de una vez? Yo solamente no. Tengo un arco con poder 6. Ah, vale. O no sé si es el poder 4 o 6, lo podía ver. Pones ítem. Que suena así, bo. Es que ¿cómo se llama la cosa esta? Ítem. Esa cosa, ¿cómo se llama? Pero ¿por qué ítem? No sé cómo decirlo. No, mira. De esta parte está diciendo, bo. Esta viene con el rango, que no tengo permiso para usar este comando. ¿Qué comando? Eso el ítem para mostrar el ítem. Eso es la para Iron. No, mira, la para de Dios es. La para de Dios. La para de Dios. Mira, y esto, bueno, le agregué un poquito más de espada, pero le agregué eso. Venía con botín. Oh, botín, ¿al cuánto? 5. Le puse 6 y le puse barrio para ganar plata mientras vaca, mataba a vaca. Oye, tengo una boleta así. Voy a ver cuánto me cuesta subir a. Oh, hermano, no me deja. Pucha, mirar, qué mal, Holman. Lamentablemente en estos casos, Holman, no se puede hacer nada, porque si no tienes protección, no queda como un lugar seguro para poder devolverte o que puedan devolverte, ¿cachai? Oh, ya sé que voy a ocupar. Usted no ve como cuando la barría. Joder, no sé si esto es turpaco. Creo que comí mucho tú. Para que pasara eso. Creo que pasó eso. Laura, ¿cuánto me vendí los lingotes que tenía que ver ahí? Madre, puso uno mal. ¿De qué? No, mira, yo te lo dejé a 20 capos, Giovanni. De acá, pásame los 2 y te paso los 40, po. No tengo la chupa en mano. Ok. Lo que quiero para poder al fin tirar el peto este de diamante negro.
Pero Lord Kirk. Hola, amigo. ¿Cómo era que se teñía la lana? Ya, medio 5 de pólvora. De los 5 de pólvora. Ali, venga. Espérame. Tengo algo potente. ¿Dónde está Juan? Está aquí donde la sobra. El árbol. Ahora el árbol. Donde estaba matando el Enderman. Como no encuentro eso. Mire. ¡Oh, sí! Gracias, Juan. Mira. Ay, necesito matar cosas, tengo que reparar el link. Que coste, si le pudiera quitar el encantamiento al pico Iron. Le voy a poner la piedra esta donde aparece la matista, pero mejor no. Puede ser, ¿ah? También se vería bonito. ¿La morada decís tú? Sí. No, pero yo lo decía como mío, por los contornos de esta parte, la negra. ¿No es que tiene como una parte negra así la geoda? La parte de afuera. Pero no, muy poco. No se nos vaya con mamá Coco. Madre, me andaba TPA todo el rato. ¿Qué estás diciendo? ¿Me aceptáis TP o te morís? Se va. Oye, se pasaron con la decoración del. De este templo, está bacán. ¿Te gustó? Yo y el Juan. Sí, está bacán. Hicimos un alto y ustedes están haciendo esto. Lord, ¿en qué está ahí? Buscando piedra negra, así como para hacer el contorno. ¡Michi! ¿Estás buscando piedra? Lo quería botar. Lord, ¿qué estáis buscando? Piedra. Pero negra. ¿Piedra cuánto? Piedra negra. Pero de esta que de las nuevas. Ah, me bugué. Chuta, qué difícil, Holman. Chicos, Holman tiene una pregunta. Dice, ¿cómo hago para iluminar la zona si pongo piedra luminosa se derrite la nieve? No hay así como para que podáis poner iluminación y que la nieve no se derrita. No se puede. Una dungeon. Vamos a ver qué me encuentro. Eso es lo malo. La madre, qué... No tengo el mimico. Te dije que sacara ahí el que tengo allá. No tení. ¿Quería apostar que tengo? Yo. No encontré. Ah, eso es otra cosa. Una cosa es tener y la otra no encontrar. Voy. Creo que estoy. Ah, mamá, ya la exploramos hasta con el cuarto. En una cueva que fuimos a buscar minerales. Esa misma. ¡Au! Y al final nos encontramos con un iglú. ¡Ah, sí, bo! Y esa después misma. Eficiencia. Literal, cada día ando peor de inventario. Cada día. ¿En qué sentido? No. Mira, esto no sé si es buena suerte o mala suerte. Se trata que encontré un arco con poder. Mándame TP. No quiero, mándate TP. Tengo toque de seda normal, sí, Lord. No sé si te sirve. Tengo un toque de seda 2 por ahí en un pico. Ya sí me sirve. Ya ven a buscarlo. Y ahora mira cómo está pobre. Ay, qué chistoso. Espérate. Tengo una. ¿No puedo detenerme a tipo? Ya voy. Johnny, ¿qué retroceso?
¿Le acepto el TP al cubo? Kyubon está en el templo. Lo que vi está cerca donde está el Nintan de alguien. ¿O no? Yo estoy aquí, con ustedes. Lord, yo tengo piedra negra, pero del Nether. No sé si se hace. A ver, pásame, un poquito, para ver cómo se ve. Está en Nether, pues está negra, estoy donde mando. Para. Lo bueno es que cuando mando TP y solo escribo la palabra Lord, la mando. Mira. Espérate, que me confundí aquí. Aquí tengo algo malo. Esa es. En uno de los baúles, Lord, mira. Dejé. Lana. Viejo, se supone ya. Que estás poniendo es de la última vez que la piedra esta que estaba a menos cero. Uy, tu armadura. Uy, que me escucho. Es que Angelo lo mató y por eso está así de pobre. Así. Anda con esta cuestión de armadura, esta del. Armadura principal. Se muere. A mí, ningún amigo se queda sin armadura tan pobre. Lo voy a pasar armadura. Anda, hacer luna de enero, otra vez. Ah, ya te la chingado. Partió 4 millones. Partió 4 millones. Ay, no puede ser, güey, le hiciste pegar. Mira, podría hacerse una armadura negra ahí, pero no tengo los materiales suficientes. Poder lo haría, güey, no mames. No, si tendría los materiales suficientes, te daría aquí completo. Pero ahora no. O tengo los diamantes. Que todavía te tiene manía. No, si me quiere matar, si cuando fui para allá quiere puro matar, cabrón. Colman dice el cubón. Ahí hablo con él. Oye, ¿dónde está mi espada? Acá estoy. Tengo los datos, pero ya sí. Cabro, Johnny, ¿cuánto tiene tu espada? ¿Qué filo tiene? 5. ¿Cómo rayos tenéis más fuerza que yo si tengo filo 6? ¿Qué onda? La mía tiene filo 6 y la otra vez mataste como un esqueleto. Mano, si queréis tener filo 5, aquí tengo un aldeano, pero son como 59 no, esmeraldas no, no, y un libro, ¿ok? No, ni loco, ni siquiera tengo suficiente para esta mirarla. Ah, compré 3. ¿El monstruo grita saquero por el glitch? No sé. Necesito. ¿A mí me va a servir? ¿El monstruo grita saquero por el glitch? Hermano, tengo. ¿A mí me va a servir? De hierro y no le he puesto nombre. No, mira, a mí sobre el kit Iron lo que me va a servir es el botín. Porque cuando lo suba de nivel y le ponga reparación y barrido, es porque esto es un ahogado kabum. Kabum. Necesito una cuerda, tengo una cuerda, dime que sí. Quiero llegar a donde jugar. ¿Qué quería hacer? Te quiero irte a regalarte un golem que creé. Necesito un portal. ¿Portal al? Uh-huh. Pero al Nether, me imagino que va a ser el Nether. Obvio. A ver, déjame ver si tengo materiales suficientes. No, pero parece que acá. Tengo una pregunta, ¿usted tiene portal para la coordenada del portal al Nether? No. Lamentablemente yo ni tampoco yo. Te estoy llevando mi golem. Estoy llevando mi golem, ¿eh? Boca, tú ya lo... Porque si no, no sales. Cabrón. La cuerda, señor. Están en el árbol, ¿cierto? Yo estoy buscando materiales. No, venga, y importa. Ya no, venga, le... ¿Quién? ¿Quién está en el árbol? ¿Giovanni? Yo estoy en el árbol. No, Giovanni no, también está acá. Mira. No lo puedo pasar después del puente. Mira, a ver. Entonces, destruye algo del puente, se final. Ya, te voy a Mento, destruiste eso. Oh, el.
¿Está ahí, Juan, ya? Sí, ya estoy. Oye, el hermano. Gracias. Quería pasarle era esto. Ah, es que encontré otro portal. Para no hacerlo acá, otro portal. ¿Por qué no puedo agarrar? Ah. Para acá, vení. ¿O sabes qué? Se subsan ya. Es esto y esto y se prende con encendedor, ¿cierto? Nada más. Exacto. También puede servir con un gas que le dispara el todo. Con un blazo claro. Con una carga. Gracias. Cubo, esto. Esto es listo. Para que no nos acá ahora. Ven. Rápido, si no. Listo, mira, ven. Es un key iron. Pero también es básico, el día puedo tratar de cámara también. ¿De cuánto tiene que ser el portal? Lo mínimo. Por favor, bien pasado si no se tiene que ser de cuatro al lado. De cuatro para el lado. Así, cuatro abajo y cuatro para arriba. ¿Ya? Ahí está, ¿dónde se la hago? Creo que ahí. Y ya lo hice. ¿Dónde? Estoy en el templo, pues, Juan. Ay, yo me siento acá. No, po. No, es no. Mira, ven. Se escapó el cerdo. Tiene la skin diferente, po. ¿Quién? Ah, en la casa se escapó el cerdo de 207. Pero... ¿cómo se pueden los personajes contagiados? Se abre la ventana. Hace un poquito de frío. Bueno. Mi casa, mi bueno, tengo un ventilador acá al lado de mi casa. Ojo, se viene discusión de nuevo. ¿Se viene qué? Puede que salga una discusión. ¿Por? Acá está, no sé si discusión o porque por ahora no es nada. Peleando, mi no, primera no. Vez que hice un portal. Está bien. ¿Está atrás de la casa o dentro? Atrás. Ahora, ¿cómo demonios me quise cerrar adentro? ¿Te parecía esto zanahoria dorada? Oh, justo. ¡Ay! Hay un gas. Ya no importa. Ahora, a buscar una zanahoria. Ahora. Ir en el mejor lugar posible. ¿Qué? Este lugar que siempre quise buscar. El valle de agua. Más encima como que está armadito. Exacto. Como que se me hizo una cúpula sola. Ahí. Está hecho ahí. Ya estás en la sala de. Yo solo la casa. Tengo que buscar un material específico, sí. ¿Qué material es ese? No me sé el nombre. Sé que se llama... Hifas. Pero... O Iva, Hifas. Hifas. Sé de qué está hablando. No me acuerdo si está esta versión. Sí, en esta versión la encontré. Sí, porque estamos. Porque. Pero Hifas. La última versión disponible. Me dejó con la duda de nuevo. Oh, sí, yo también quedé igual, po. Buscamos el triángulo. Bloques de nether. Hermano, literalmente para poder tiro 6 necesito tener nivel 39. Lo malo es que no me está cargando completamente el mapa. Es que está yendo muy rápido por ahí seguramente. Le sugiero que ponga el chum muy bajo. Está
vivo o qué? Oye, se vinieron todos, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Entré yo, andaba viendo el teléfono y de repente veo a Holman y al Anthony. ¿A dónde? En el mismo portal. ¿En el portal? ¿Por qué? ¿Cómo llegaron todos? ¿Cómo entraron todos al templo? Aquí por las vallas, hay una, hay por ahí. ¿Están las puertas abiertas? Y listo. No, están cerradas. No sé por qué, no tengo permiso. Desde Juano y aquí estamos. Vamos a buscar bloques de Nether. Se lo encontró. ¡Qué raro! No, pero sé que es del Nether. No, porque cuando lo utilicé, lo utilicé en creativo. ¿No será cuarzo? No. Es un bloque parecido a la madera roja, pero no lo es. ¿La madera verde? No. No, pues verde. Espérate. Un bloque parecía esta huevada. Es decir, es madera roja, pero no es nada de arte. Exacto. Hola, ¿cómo estás? Tía, yo utilicé a rojo, ¿qué pareció? Es complicado, sí, no, sí lo sé. Una madera que no te he visto un... No me voy a dar leche. Este bloque natural del Nether. Oh, de la misma madre. Mira. ¿Bloque de verruga del Nether? No. Vale, que no se puede ocupar. ¿Qué más hifas? Bloque de. Hifas carmesí se llama. ¿Una liana roja? No. Oh, tengo una gana de pelearme contra. ¿Quién es Anthony? ¿Anthony 00? Anthony 173K. Ah, no. No sé. Momento luchar contra los cerdos estos mutantes. Hifas. Mismo todo el Nether seguramente me está presionando el Nether. De... Necesito buscar árboles y no hay aquí. Bloque leño. Yo puse hifas y sale que el leño. Sí. Se está buscando árbol. Está buscando sí. Árbol en Nether. Sí, pero no encuentro. Aquí hay tierra de almas. Ah, no, porque sin tierra de almas no va a contar ningún árbol. Pero es que no hay nada, po. ¿Me puedo testarme el bioma ese que tiene arena de almas, por favor? ¿Me mandaste TP? Acabo de mandar. Tienen que avisarme porque yo no leo. Tengo el chat súper chiquitito porque no quiero que se vean cosas de más, así que... ¡Hola, Abel! ¿Cómo estás? ¡Tanto tiempo! Y aparte esto me sirve... ¡Oh! ¡No manches! ¡Es un pilson vitigado! ¡Loro! Sí, también los extrañaba mucho. Extrañaba conversar con ustedes. ¡No, hermano! ¡Encontré! Encontré árboles. Y lo que necesito es esto. Lord, préstame el toque de seda. Estoy sacando caleta de bloques de almas. Se me quemó la plata. Dígame, Dani. No, se me quemó la plata de nuevo. ¿Sabes cómo se cura un aldeano zombie? ¿Cómo era
El zombificar. Mancharas de oro y una poción de debilidad. Primero la poción de debilidad arrojadiza, se la tiráis y recibís tú también el efecto. Después le dais la manzana de oro y se puede tardar de 5 a 25 minutos más o menos. Eso. Y creo que si lo colocáis en jaulas, o sea, se es más rápido. Eso. Jaula esa que se hace con hierro, no me acuerdo el nombre ahora mismo. ¿Te sirve los bloques eso que te pasé? Sí, sí. ¿Cuánto querí? Lo posible, unos dos tactos y bien. Ahí te ayudaron, Dani, en el chat. ¡Ya! Necesito, oh my lord, escucha, no sé por qué no se me están escuchando los sonidos. ¿No se le escucha el Minecraft? No, no, en el stream. Exacto, en el stream. Lord, ven un poquitito, por favor. Se puede esperar un poquitito. ¿Quieres esta cosa de acá, estos o no? Que no sé, es esto con toque de seda, parece. Ah, sí, pues con toque de seda puedes tenerlo, porque si no solamente nos da el Netherrack. Esta cosa, básicamente. Netherrack. Es que en mi casa tengo uno de toque de seda 2. Trata de sacar eso del suelo, Lord. Lord. ¿Dónde está ahí? ¿Me mandaste TP o no? Sí. ¿Y dónde está ahí? Vete, se la Antonio. Pero si te la acepté, po. Exactamente, se la aceptaste a la... Ah, no, este no. A Tony's... Uff. Me equivoqué, po. ¿Tienes un chupacámara? ¡Ah! ¡Pero no saquís, po, Giovanni! ¡Para! ¡Paren! Tiene que ser con toque de seda. Lo puedo matar, lo puedo matar, lo puedo matar. No, no, no. A ver, dame. Necesito cuatro. Necesito cuatro, cuatro, dame cuatro. Listo, lo corto. Me falta uno. Ah, ya. Veamos si es este el que necesitamos. Vamos a probar. 1, 2, 3, 4. No es. ¡Ah! ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es? ¿Qué cosa? ¿Cuál busqué? Sí, estoy buscando. Estoy buscando el bloque. El bloque Hifas. Hifas. Ah, bro, fácil. Ya lo busqué en Google y sale que es parecido a esto, pero completamente así. Mira mi mano. ¡No! ¿Cómo lo hiciste? ¡Relevante! ¡Ese! Sí. A ver. Simplemente juntar de esa madera, simplemente... Que simplemente sacar de esa madera, juntarla en cuatro, fácil. Ya, y esa después hay que ponerla en cuatro de nuevo, ¿o no? A ver, dame una de esas. No tengo... A ver, pélala. Mira, aquí está. ¿Dónde está ahí? Adelante. La zapatilla. ¡Esa ira! ¿Sí o no, Giovanni? ¡Ay, Gabel! ¿Cómo dice eso? Dani, dime. No tengo prote, Dani. Ocupé todas mis prote. Mamá. ¡Antonito! Entonces, madera normal. Ah, ya. Lo que dice, po. Lo que dice Abel. Pero esa no es la que me sirve, po. Tallo carmesí pelado. Aquí está. Jifas. Jifas carmesí peladas. Esas son. Y necesito 58 bloques de jifas. Mira, aquí le acepté el TP a mi acosadora.
Que me habla todo el rato por MSG. Anthony, estás haciendo solamente tallo pelado. Tiene que ser tomar esa madera. Pero por favor, me desconcentran sus comentarios en el stream. ¿Quién se está muriendo? El tío se está dando una ducha. ¿Quién es? Cubon. ¿Cubon? ¿Quién es Cubon? ¿Pokémon? Sí, pues por eso estoy preguntando. ¡Pero Cubon! Baño calentito. Somos dioses. Una poción de cuerpo ignífico y listo. Espérenme un poco. Soy dios del viento, del mar, del de todo. ¿Qué? ¿Conseguí un logro? ¿Qué es eso? ¿Cómo crees? ¿Solo? Buena. Oye, sí. Yo solo me te pido a la casa, no me he visto. ¿Qué cosa, Abel? Que de, el que obtuvo el logro de agujero negro. Viene cuando viajáis 7 kilómetros del negro. Sí. ¿En serio? ¿Cómo perdiste todo, Abel? Contá. ¿Cómo conseguiste el logro, Juan? Me desvié a la casa. ¿Y cómo se llama el logro? Mire, acércate, Ale. Espérate, que estoy en la casa. Pero si eso es fácil, puedes caminar los 7 kilómetros del Nether, po. Y si yo me le digo, yo le mandé de peador y estaba de postal. Y no así empezó. Ay, perdón. Juan. ¿Me podéis conseguir esta la piedra que me pasaste, ma? Por favor. Los veo todos en blanco. ¡Qué bugueado! Como 12. Me avisan si me caigo. Ah, ya no la veo. ¿Y dónde quedaron los árboles? Vento, deforestación. Acá. Lo malo es que ahora. Ahora no. No podí. ¿Cómo se llama? Los árboles no se caen solos, po. Uno en uno. Pero bueno. Lo peor de todo cuando estás volando es más lento. No, con mi hacha no. No se me hizo lento. Alex, mire, de esto. ¿Dónde están? No los veo. Abre el ojo. Chicos, recuerden que para los que quieran estar junto a nosotros en llamada, pueden unirse a través del Discord y estar conversando con nosotros en vivo y en directo. Escuchar todas nuestras pendejadas y peleas. Claro. ¿Quién es Guatu? Y también avisarles de que ya también hemos vuelto al canal de YouTube. Ya están subiéndose nuevamente los videitos. En el canal de YouTube, ahora ya estamos, el día de mañana se va a subir este mismo video, este mismo stream que estamos haciendo, se va a subir el día de mañana, así que ya vamos a estar en vivo, o sea, al día con los videos, para que puedan verse y no perderse de nada. Dígame. Ya deme. Si aprietas control y luego para tirar bloque, tira todo de una. Exacto. Ay, no, sorry. Muchas gracias. ¿Lo estáis vivo? ¿Qué? Ya no necesito más. Ahora tengo que ir a buscar grava. Ya,
grava y arena. Pero... no tengo nada. Ay, pero se agua. El Abel anda más perdido. Cabro, cinco no se aguato. Creo que usuario no puede más de tres casas, Dani. Abel, ¿y cuándo vuelves al LATAM? No, ya, van a aceptar. Ale, tengo unos 56 de grava, ¿le sirve? Sí, me sirve toda la grava posible porque necesito hacer... necesito hacer casi 500 bloques de... Pero espérate que no tengo el inventario... Ah, no, dale, ya dale. Dale. Hola, Chu. Más o menos, sobreviviendo, ¿por qué? Lord, ¿qué te pasa? Ya tengo tus cuestiones. Ah, pues sí, pero antes. ¿Lord, te dio frío? Sí, de hecho me tengo que ir a inhalar. ¿Por qué no apagáis el ventilador que está atrás tuyo? ¿Tú por qué se rugó? ¿Por qué no mejor le bajé el nivel de ventilador? Yo lo tengo ahí enfrente. Siempre, todo el día ahí. Yo no tengo aterio, tengo frío. Yo directamente estoy 5 segundos sin el ventilador y me muero de calor. Ya te mandé TP. Muchas gracias, Holman. Abel, ¿y por qué no volví al LATAM? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Lo tenía harto que contar. ¿Por qué no te conectáis al Discord mejor? Oye, sí, me tiene que devolver una casa. ¿Quién? Abel. Oh, están cobrando de una Abel. Por eso no se quiere conectar al LATAM. Pero como siempre, ¿cómo está? ¿Pero no tenís celular? ¿Podís conectarte al celular, po? ¿Dónde por ahí? ¿Quién será? Holland. No sé quién es. Qué raro. Anthony. No sé, pero me cayó bien el pan. No, estamos en el disco de Alistiqueros, po. En mi perfil, ándate directamente al botón Discord. Aquí en el Twitch. Sí, po, Alistiqueros se llama el canal de nosotros, los Alistiqueros miembros de este canal. ¿Qué no me creí? Si yo no dije nada. Ah. No, verdad, ya no. Algo mío, espérate, deja. Abel dice que no puede, lo. No le baneaste la cuenta, Lord. Nuestro moderador a veces como que se confunde y... Estoy hablando por los cuatro. No, termina, gracias. Qué malo. Ah, eso me erró, Carlos. Apúrale, Pavel. Yo sigo por aquí sacando aquí. Necesito, a ver, back... No, home... Te sugiero que eso lo podéis convertir en bloque de otra forma, para que no te queden así. Ay, pásate un corta piedra, ¿tenés un corta piedra? Pero juntáis en cuatro, por calor. Espera. Tení la mesa de crafteo acá. Toma, un beso, digo. Ya, las jifas las tenemos. Necesito hormigón blanco. ¿Cuánto necesito hormigón blanco? Dos bloques los tengo. Hormigón negro. Me voy a hacer yo. Hormigón negro. Tres bloques. Un, dos, tres. Ya los tengo. Dale. Espérame, Dani. Mira. La comida es locura. 246. También está ese y también están los bloques estos. Y
Hormigón amarillo, necesito 32. ¿Qué pasó? Me dice, ¿tengo que ir a pegarle al Giovanni? No. ¿Qué onda? ¿Qué? Dice, no puedo ni escuchar la llamada del disco, ni puedo hablar, dile a Ali. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Uno, puede ser por la señal, o dos, porque el tiene... Ah, con razón se le mira el disco. Ah. Además, que no, además tiene que estar ocupando el internet de su... de alguien, porque ya se le acabó el... del... Además, ayúdame a elegir. ¿Qué cosa? Por favor. ¿Qué cosa? ¿Ah? ¿Cuál piedra ocupa? Es que no te entiendo. ¿Cuál piedra ocupa? Ah, ya, espérenme un poquito que estoy... 61 bloques los tengo. ¿Cuántos votos? ¿Cuántos votan por la imagen del Piggy? Uno. ¿Cuánto votan puesto este bloque sin celado? Ya van dos. Este de acá. No, no, un poquito, un poquito. Ay, morado, ¿cuánto necesito? Y este último de acá, que es piña negra normal. Ah, ya, al fin, ah, demonio, ya se va a la clavo. Pero bueno. Mándate, pega, mándate. Me voy por otro camino, me voy por otro camino. ¿Qué pasó? Que me caí. Wey, se me acaba de petar el pinche disco, tú tienes que cerrarlo y luego volver a abrir. Puta, esto tiene todo, protelor. ¿Quién está en el árbol? Yo, Lor y esa perra que se acuerda de ¿Cuál es esto, estos bloques de abajo? A ponerlo en el Moai. El que dice, ¿dónde Moai? ¿Cuál? Este va a ser el contorno. Va a ser el contorno de la figura. Van, acéptate, Pini. El contorno de la cara va a ser la separación de brazos y todo eso. Estoy sobre el bloque que elegí. Espérenme. Me gustaría tener comando fly. Pero ¿por qué hace eso? ¿Pero qué estáis haciendo? Voy a hacerlo, Juan. ¿Se pidió la casa? Ya. Entonces. Dígame. Hemos descubierto un Juan. Un Juan prehistórico. Mira, mamá, un Juan prehistórico. Estaba enterrado en un Moai. Dentro de un Moai. Está obsoleto. Sí, creo que sí, Abel. Pero no me aparece ahora. Ah, sí, nivel 1, se suscribió por 2 meses. Muchas gracias, Abel. Te pasaste. Sí. Muchas gracias. No sonó la alarma, no sé por qué. No, tiene que ser que está medio ahí. Pues yo la hago que soné. Está viejito. Dile a los guachos que no les daré ni una casa de las mías, dijo Abel. Pero está echando guerra. Momento empezar guerra. Oh. Abel. Abel. Déjame hablar con Abel. Ya, mira, es que yo le pedí que vaya a unas coordenadas, pues, para guardar la casa del diamante, pues. No, es que ahí tengo ahí está la aldeana de propulsión.
¿Ya? Y ahí le pedí que guardara la casa y después cuando entre me la depo. Dijo, tengo 1.4 y el subs... Ah, ya no, eso no. Tengo 25 homes y más de 30 protes puesta. Mira, me voy al vacío. Con permiso. Entonces, aquí. Oye, algo pasa aquí. ¿Qué pasó? ¿De qué? Siento que estaba en el lugar donde respawnaron. ¿Ah? Siento que estaba en el lugar que donde respawnaron los jolotes. No aparece ninguno. Sí, yo me di cuenta que tampoco aparece ni uno. ¿Para qué? ¿Para nada? ¿Ahora cómo salimos, Giovanni? Colocar bloque aquí, toca dos bloques aquí. No puedo, porque no tengo permiso. Ah, no tengo permiso. Mándale, te pega a Liz. Solo estaba mirando lo que he hecho con mi cuerpo. ¿Qué? Lord, mira, no sé si eres tú o Lari, pero te estoy viendo, cabrón. Ya, es lo sube. ¿No encuentras que estoy mórbido? No, yo te veo igual. Es que tú no ves cómo te vas. ¿Viste cómo funciona el DF? ¡Salvavidas! ¡Elimínalo! ¡Pero que no me muevan los cofres, no! Quítale los permisos, Lord. Así, el, así de simple. Lo único que tiene permiso somos tú, yo y mi la tía, mi tía. A ver, espérate. ¡Puros, estamos en guerra! ¿Me están atacando drones? ¡Todos quietitos! Claro, ¿qué onda? ¿Qué onda? Todos quietitos, se ven bonitos. ¿Quién me ha ayudado? ¿Qué paquete especial? Sí, colocaron el esmeral. Pero no sé qué paquete especial. Ya, ahora se van a poder mover todo. Quebró. Uy, yo, vale. Gracias, Antonis. Lord, ¿me reparáis este arco? Espérate, todos aquí, todos adentro. Oye, Bobby Craft, tu nariz, Bobby Craft. Oye, pero duerman, pues cabro. Ya, todos adentro. Pónganse todos abajo del árbol por último. Ya, entren de la choza. Entren, por favor. Entren. Antonio se entra. Ya, bueno, están en una posición específica, así que. Todos quietitos. Mira, mamá. Los convertí en estatuas. Espérate que estoy luchando contra los phantom aquí, hay mucho. Yo cogí los cogele a la cara. ¿Qué soy? Soy un guay. No te guay. Se movió, perdió. No te guay. Muy bien. No te guay. No te guay. Oh no, Lord sube. Ay, lo deja acá, acá. Sí, lo deja. Espérense. Oka, Abel. Mira, descongelado, lo descongeló. Pum. Oh, caleta. Te dije. Son demasiado. Mira, si tuviera barra fly,
Oh, oh. No te creo. ¿Cómo no crees? Wither ahora, hermano. Ay, estamos. Horarios de... Oye, ¿y si le tiro Wither a los Phantoms? ¿Cómo? Porque te escucha a ti, no, no sé qué dijiste. Oye, se bule dando resfriado. Yo no me pude la llamada. LOL, me arreglas el arco. Van a hacer TCP. A mi pasa. ¡Ay! ¡Me estresan! Uy, está que se moría. Me lo conté un esqueleto. ¡Oye! ¡Estoy yo allá arriba! ¡Pium! 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 ¡Oye! ¡Y congelado! Estoy mirando al cielo. ¿Qué está pasando aquí arriba? ¿Qué está pasando? ¡Ah, boludo! ¡Te juro que te voy a matar! ¡Ah, me dio mismo! Cuidado, cuidado con la flecha que cae. ¿Otro más? ¿Cuál golpe? Hola, Sebas, ¿cómo estás? El todo simétrico. El todo simétrico. Seba, no ve ahí el stream. Ya lo vi, ya viene simétrico. Una bolita ya no. ¡No! ¡Sí! Una bolita son cuadrados, mijo. Por eso no es simétrico, porque no es bolita. Basta de echarla y eliminemos los patos. Me está gastando. Ya estoy, en eso estoy todo el rato. Voy. Mamá, mira, baja, baja, baja. Mamá. ¿Qué? Por favor, acéptame te peo, por favor, que me caiga el barco. ¿Por qué lo congelado? Tanto congelado mirando el techo. El techo. Perdón. No, ahora se puede mover. Mira, mira, muévanse, caro, muévanse. Se puede mover, pero mira. Este es... ¡Congelado! Se mueven igual. Pero se mantienen en el mismo lugar. Y cuando quieran aceptarte, menos pueden. Oh. Es lo que intentaste con Gamer. Con Gamer Analyst. Ah, ya. Sí. No puedo usar ni las elitas ni las Ender Pearl. No puedo usar las Ender Pearl, hermano. No, yo quería la plata. Déjalo que se mueva. Ya déjalo que se mueva. Ali, ¿me compras una prote? A ver. ¿Cómo se compraban prote? Slash ores. ¿Qué le pasó a Juan? Murió. ¿Dónde murió? La arena. Juan, tú tenés permiso acá, ¿cierto? No. La verdad me gustó esto, el diseño que hicieron. Mira, les voy a decir lo que quiero hacer. Es hacer una chimenea gigante con al lado un árbol y medias colgadas. ¿Eso vaya a ser tú? Sí. Giovanni. Buena. Sal de ahí. Pero el tema es que necesito mucha, pero una barbaridad de bloques de arcilla, o sea, arcilla en sí. ¡Quietito! ¡Ay, espérate! Estoy quieto, quietito. Chistosito. 1, 2, 3, 4. ¡No! Alice pregunta, ¿estás siguiendo un video de YouTube? No. No, para nada, ¿verdad? No, en serio. Estaba contando porque estoy haciéndome yo. Giovanni. Oye, el sistema, hermano. Giovanni, te podés mover tranquilamente. Igual todo. Ah, no, bro. Momento, hay que rebuguearla. ¿Qué van a rebuguear? ¿Qué van a hacer? Es que no nos podíamos mover y apretando clic derecho en la nieve nos podíamos sentar ahí. ¿Y le paso a la arena? Ya. Pregunta,
tienen arena? Me la están pasando a mí, sorry. Es que necesito hacer hormigón ahora que lo pienso. Yo tengo que hacer más de 500 bloques de hormigón. Se va. Oh, mi oído. ¿Qué? ¿Qué? Lord, en serio. Se te escucha. Se escucha. Ahora sí. Bien. Sí. Nada, todo mal. No, no puedo contar. Ah, pero cuando grita le sale bien, ¿no? Sí. Oh, quietito, se ve bonito. Quietito, Giovanni. Ay, me dolió el pecho. Ya, pero Lord, ¿qué necesitas? A ver, intenta hablar bien. Hable. Que me saqué una foto de captura de mi cara. Ya, entendí foto, captura, ventana. Yo entendí foto, captura. ¡Ayúdame, vos! Pero es que yo tampoco... Yo tampoco te entiendo. Ya, espérate, voy a escucharlo en la vida real y le aviso ya. Ahora sí, ¿qué? Ah, ¿pero de la skin o de tu cara? De la skin. Ya, quiere una captura de la cara de su skin. Si se la puedes mandar al WhatsApp de la tropa. No. Ok, voy. Que termino aquí de sacar esta arcilla que tengo aquí. Bueno. Y voy para allá. Se le iba a pedir a Juan, pero se desconectó. Ahora sí, ¿te escucha bien? Ahora sí. Que hablé de gato, buscar. Ya. Habla más calmado. Se habla más calmado. No, nunca tan calmado, porque tampoco se te entiende. Seguir viéndolo. Si se llama a su casa. Medio sé. Salud, cabrón. Fondo. Llevo casi 3 litros de agua hoy día. No puedo tanto ya. Tengo el kit igual, el Latam. ¿El Latam Plus? Sí. Buena. Pero el kit, o sea, digo, el. Sí, el kit, la armadura. Ah. Excepto la espada que estuve comprándola ahí en barra. ¿Por dónde me la voy a enviar? Espérate, sácate el pecho. Igual. Mirando un poco más derecho. Espérate, deja guardar bloque. Tengo cualquier bloque. Uy, ¿qué skin tengo? ¿Qué? ¿Qué skin tengo? Espera. La de Carnage. Ah, vale. Es que la veo diferente yo creo. Sí, igual me veo diferente. Yo igual no sé si ahora me veo pirata. No sé si ustedes me ven pirata o no. Pues, saca la hoja. Pero... ¿Puedes girar un poco el cuerpo? Que no capta bien. Mejor vamos para arriba porque no. ¿Cómo era que se teñía el hormigón? Ah, no, pues no se tiñe el hormigón, pues está chala. Adentro. No tengo permiso aquí. Vale, aquí no. Cierra. Vale, aquí no podemos. Ya, mira un poco más derecho, un poco más. Mira para allá, un poco. Posa. Oye, ¿cómo llego tan? Gira un poco.
Ahí, perfecto. ¿Cómo era esto? Se me olvidó. No, se me está rebugueando. Ahora sí. A ver, listo, ya lo tengo. Ahí te lo mando. Ya, muchas gracias. Ahora podré terminar mi escultura. Lo que sí tienes una skin de un moai, o sea, por lo menos la cara la veo como de un moai. Sí, un moai. Mira lo que tengo. Mira, Tony. Ahora. Sí, mira, por acá estoy haciéndome un moai. Estoy haciendo mí. Ah, vale, vale, lo veo. No hay que estar haciendo enterrado con un moai. Viejo, a esta cosa, a lo que tengo ahora solamente le falta carga rápida y ya listo, pero yo te digo, no te muay. Uy, ¿qué es eso? Oh. Esto. Atrévete, wey. No se muan. Oye. No, tienes. No, cómete uno. No lo que te. Sí, no sé, estaba. Eso. Y Alisa ya va. ¿Qué? Nah, es que te veo ahí picando hormigón. Sí, tengo que hacer hormigón. Mucho. Me gusta lo que me hizo la tía Paola. Yo soy esa. Y es eso de bolsa de dinero. ¿Monto? ¿Tu bolsa de dinero? ¿Po? No, pero es que en barra. Es que ah, está no, no sé. Creo que es la cuestión del banco. Yane, pégame. ¿Banco? Sí, hay banco. ¿Te sirve eso? Banco. Está en el spawn. ¿Por qué me pega? ¿Te cobra un porcentaje por mantener tu dinero? Sí. No. Cómete el pan, te estoy diciendo. Hacha sea lo que descubrí. Cuando mueres, pierdes el. ¿Cuánto era el 25%, Lord? Ya, pero no. En PvP, el 25% de la plata y el 10% por muerte normal. Eso. Que sería por. Por caída, por. Tipo cosas así. Cuando, como ejemplo, estáis haciendo una raid y pum, te matan. Ya no puedes. Ayuda. Me veo como si estuviera moviéndome solo, ayuda. Sentado la aquí. Ahí está. ¿Qué pasa? Lo que sea, papá. No, mal, más suave, habla más lento, más lento. No. O no grití, a ver, lo mejor intentando no gritar. Oye, pero. ¿Quién activa el PC? ¿El PC qué? Lord, no hablo taca taca. Hay lag, cualquier lag. Obvio, pues, ¿qué más esperáis? Pero no como antes, po. Yo anoche tuve que pedir que reiniciara a Lelia al servidor, por lo mismo. ¿Me puedes dejarme en paz unos 5 segundos? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Me puedes dejarme en paz por un minuto? Pasó el minuto. Todo malvado. ¿Por dónde lo voy a mandar la foto? Por WhatsApp. Por WhatsApp ahí te lo mando. Bueno. Oye, Flor, ¿tenía algo carga rápida que me vendáis? Carga rápida. No. Tengo carga. Claro, yo no. Tengo un cargador. El mío es carga rápida. Mano, solamente me. Oye, pero no es del clan, ¿qué? No son del clan, tenemos que echarlo a patadas. ¿A quién? Al Holman
Bueno, no. Antonis, los dos. No. Pero son alistiqueros. No es por nada, pero Lord parece como que estuviesen buscando a alguien. No, es que estoy mejor resfriado. El Hotman solamente está regalando rosas. No, por el tema de que justamente se te escucha así como que hable después, ya no hablas, ya no hablas, ya no hablas, ya no. Ah, claro. ¿A quién invocas? Oh, me dio flor. ¿Cómo hago que las explosiones de estas cosas sean más grandes? No, se puede. Yo continuo con este borrador y vamos a probar. Ah, esto nada. Necesito conseguir antes de leer. ¿Cómo necesito conseguir aparte del calamar? Solamente se puede conseguir calamar. Sí. Ay, con rosa de Wii. Es mejor la tinta del calamar. Sí, sale más. Y si tienes botín, sacas mucho más. Sí. Y aparte tengo un botín. Vete a rentar. Rayos. Le recomiendo no volar porque igual que la medios de seguridad activados. Ah. Y yo. No sé, pero creo que me están poniendo varios. ¿Qué medio de diamantes? ¿Los mods puede que te den diamantes? No, es que literalmente no maté ningún mod y acabo de ver que tengo diamantes. Ah, no, es que te dieron. Sí. Ah, tú cuando te estás sacando la foto, ¿no? Sí, cuando me estabas sacando la foto se metían entre medio y uno te estaba dando diamantes. Es que estaba con el F1, entonces no veía. Agarra plata. O sea, envíame la foto, pues. Quiero terminar el... La cultura. El tema es que, no sé, algo me estaba matando y no sé qué. El la. Oye, hablando de esto, me acordé del control. ¿De quién? No me acuerdo, hay una película donde aparece un mouse que dice Tontón, que era un chiclón. Tontón, chiclón. Es una noche en el museo. Esa misma. Me encantaba, pero... Tontón, chiclón. Tontón, que era un chiclón. ¿Y qué demonio me está pegando? El demonio está tan invisible. Me sirve. Ayuda, estoy lleno de ratas voladoras. Después con una regla con las tijeras, pero de la parte que no corta, vamos a estar utilizándolo para marcar todos los dobles. Esto está roto. ¿Qué pasa con esto, el dinero? ¿Por? Literalmente estoy subiendo bastante. Está recogiendo el suelo. Oh, creo que lo voy a poner concreto negro nomás a la cara. Mira, ahora mismo estoy en la granja de XP, maté un zombie y solamente tenía 25, lo dejé todo en el banco y ahora tengo 300 mil, con 25 nomás tenía, no sé, un minuto. Qué raro. Ya tengo un millón. Estamos literalmente entre 5 matar a una rata voladora. Esto lo den a regresar. Oye, pero estos tenían de cualquier concreto y no tenían negro. ¿Cómo tanto? ¿Cómo? Tengo aquí uno, dos, tres cofres llenos de grava con puro stack de grava. Concreto morado, rosado. Y no encuentro concreto negro. Creo gris. Entonces, ahora sí vamos a empezar.
O gris claro. Espérate, ¿qué querí? ¿Concreto? ¿Cemento? Anda a la casa mía, a Home Home. Y hay un... al fondo, hacia... mira. ¡Mírame! Hacia tu casa. Hay... baúle así. En el de allá, abajo, en esos dos, hay harto hormigón. Ok. ¿Del negro? Hay negro, gris, de todo. Me sirve. De todos los colores. Ya. Ahora entonces pone el carmesí y son... necesito conseguir demasiada experiencia para obtener el filo feo. ¿Quién es Watu? No sé, es un güey que está aquí hace rato. ¿Y quién la aceptó, TP? ¿Qué? No sé. Pues forma, no, es Anthony. Tengo una pregunta, ¿a qué Enderman le tiene mal humor el Enderman? ¿Cómo? El Enderman está hace un rato intentando atacar todo el rato al Juan y ahora no sé quién está intentando atacar, ya que tiene la boca abierta. Ah, es porque está ahí al lado de él nomás, pues. No, es que eso solamente pasa cuando lo miras a los ojos. Claro. ¿Quién respiró así de fuerte? ¡Qué fuerte! Yo no respiro. ¡Ah! No. ¿Quién es? No, ¿quién quiere venir a la granja? No, no está en el... el Giovanni. Pero, no, pues en el micro. El Giovanni. Ah, vale. Giovanni Leandro 1, ¿es ese? Sí. No, no lo lleve, no lo lleve. Vale, no. Qué malo. No, me dijeron, me dijo mi subconsciente que no. Qué malo. A ver, mándate P. ¡Lord! Pero, Lord, ya se está esperando lo que le voy a hacer, pero calla. No, güey. Basta venir. Voy. Ya. ¿Vas a venir o no para, irme? Ya te di la petición. Ah, vale, ahí está. Si sí, soy yo la que tiene el chat chiquitito, pues Seba. Seba, pone este comando. ¿Cuál? Espérate, te lo voy a enviar al MD. Ese.
Alice, ¿qué hace ese comando? No veo el chat, Seba. No. No, es que lo tengo muy chiquitito. Porque si no se me ven cosas de los helper y no quiero que me castiguen. No, fíjate. Me dice no tienes permiso para el... No. No me deja. Pero, ¿qué demonios con el dinero que hay acá adentro? Ah, sí, se entra por acá, mira. ¿Dónde está? Gracias. Por acá, mira. Por ahí. Saltas, ahí. Como tienes salto. Ya vas a lootear el dinero. Es que si me meto ahí voy a morir. No mueres. Tienen regeneración igual. Están haciendo spam. O sea, flow. No estoy de helper. ¿Qué? ¿Cómo que estoy? No, no porque estoy por la IP del staff. ¿Cómo que no? Reportar Alice no modera. Pésimo. Esta es la prueba de que estoy en el stream, así que... Y yo ya me puse a ponerme como staff. Así técnicamente no podemos hacer nada, ¿cierto? Abuso de poder. ¡Ay! Oye, ¿y esos dos están ahí viendo cómo construís tú? Sí, parece. Mira, ¿cómo que voy? Voy. Escuchemos ahí ya nomás. Porque hay una pelea, ¡Ay, qué lindo! Quita la nieve. No veo con la nieve. Tape fuera, nieve. Fuera, quítese. ¿Qué cosa? Gracias por quitar la nieve. ¡Qué bueno! Y ahora tengo que... No, pepe. Lord, ¿a quién invocas? Literalmente quiero saber. ¿Qué es lo que invocas? Invoco espíritus buenos. Te la voy a poder hacer. Así tenés que hablar. Se te escuchó perfecto. Pero que yo quiero hablar rápido, quiero construir los regalos que quiero. No. Es que digo. Ya, mira, me faltaría construir el regalo y ponerme el gorrito de Navidad. Ah, debiera hay que ponerse el gorro Navidad. ¿What? ¿Cómo que gorro de Navidad? Sí, pues si estamos haciendo lo del concurso. Voy a escuchar el stream. ¿Ambativa? ¿Ah? ¿Banabu? Me voy a escuchar el trico a ver cómo. ¡Qué pastel! No, este es muy pastelito. Ya, para. ¡Mutéate! Le dio ataque de risa. ¿Qué le doy? ¿Comida le doy normal? ¿Eso no está? ¿Aún están las llaves raras? No. De hecho, el voto está con bug. No voten. No voten. Basura. O voten, pero no. ¡No, no, 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 no! Baneado. Aquí vamos a ser igual que el otro stream. ¿Qué pasó? Aquí nada de... No, mejor no. Como dijo el Ibai. Sí, fue el Ibai. ¿Qué cosa? ¿Qué fue lo que pasó? Llegaste tarde. Voto 2. No. Que no, pues, justito se me salió todo. Ay, no, me está pasando. Pero, ¿por qué? A ver, contexto. ¿No has visto el stream del Ibai? No. Ah, qué fome. ¿Quién es Ibai? ¿Quién te conoce, Ibai? Lo decía alguien que no era nadie. El jugador de Clash Royale. El gigante doble. Claro. Ah, ya, es Ibai, lo callo, lo callo. ¡Me caí! Ya lo he visto, ¿ok? Te caíste bajo, Mario.
No. Ya, pero no, en serio, esto, ¿qué tiene que ver esto? Que estaba en un stream y le dijeron que mandara un saludo a Cass. Y ahí el Ibai le respondió. No, 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 le dijo, no, no, no. Aquí, Cass, no. Ey, ¿tú por qué me botas? No, yo no hago público, menos en mi stream, el tema de política, así que no, no. ¿Votaste por Boris? No. No. Ah, bueno. ¿Quién votó? ¿Y no va para la segunda vuelta, sí? No. Vamos, Cas. Digo... Ya vos se va, te vamos a mutear. Lo baneo, te que lo baneo. Strike, 2 de 3. 2 de 3. Uy, ya llevo 75.000 puntos de canal del Twitch. Buena. Hay un zombie dentro de mí. ¿Qué? Hay un zombie dentro de mí. ¿Hay un zombie dentro de ti? Sí. No, Dani. Te la había pasado a ti la pala y no sé qué pasó con la pala. Que me falta solamente 8 niveles y ya puedo obtener 6. ¿Por qué? Voy a tener que volver. No, en la de abajo es esta y esta. Listo. Hostia, tío. Anda, híjole. Tengo una pregunta, ¿estoy muerto? Sí. ¿Y te desconectaste? A ver, dos cosas entonces, creo que no. No, no murió. No, no muriste. ¡No muriste! ¡No muriciste! Que el internet me está fallando un poquito, así que lo hago que descanse y como... Poquito. Estoy viendo la señal por aquí, lo de los servers, y tengo literalmente 4.000. Opción. ¿Estáis bien? Mucho jaja. Sí, así pareció. ¿Qué te pasó? Quiero informarles, chiquillos, que el día 10 y el día 14 de diciembre no habrá stream. ¿Por qué? Porque tengo graduaciones. Adivinen quién se gradúa. Ustedes también se gradúan el mismo 14, así que... ¡Vengo, Liceo!
Los viejos cabros. Voy a ir a la graduación del Juan, del Giovanni, del Lord. Y estoy 100% seguro que mi mamá no va a poder ir por diálisis, porque a duras penas puede ver y mi máxima está en silla de ruedas. Hagamos stream entonces de la graduación, ¿o no? No, por favor, no. No sé. No sé. Ya con tener en mi canal el costillar es mío. Yo tengo otros peores en mi canal. ¿Cómo que el costillar es mío? Me lo quieren quitar. Ah, ok. ¿Qué pasó? Y en los morros viendo para Petrobras. Revive Juan. Lo silencio literalmente porque escuché mucha bulla. Gracias. ¿Quién estaba aquí conmigo? A Tony, mis cosas. Andaba. ¡Atonis! Gente, que me protege. Pero una cosa, ¿de quién es el lo que están haciendo? O sea, es para el concurso mío y de Lord. Ya, ahora. Ustedes los dos tienen el kit Latam para que van a querer. O sea, porque lo vamos a sortear. ¿Y si lo gano yo? No sé, pues si lo ganáis tú. Sí, porque esto, o sea, piensa que estás haciendo eso, tal vez lo ganas, lo sorteas y si no. Es que, ¿cómo que queda ahí? Pero el éxito hoy está la lama. Os deseo suerte. Gracias, gracias. A ver, si es que quieren en los top 3 estaría bien porque lo puede sortear uno de los 3. Claro. Pero en sí, el premio no dice si o que es obligatorio, o sea, no digo que dice, sino que precisamente que tiene que ser el jugador. Espérame. Ya, ahora sí. Ahora te escucho, Seba. Tú lo quieres sortear, ¿cierto? Sí. Pero no, el ganador, ya, si lo ganas, esto ¿te darían el permiso así como para dárselo a alguien más? Sí. O sea, ¿sí? Sí. Ya. Bueno. De hecho, Lord también ha hecho eso. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Holland. Muchas gracias. Me gané el rango Iron Pong. Se lo di al Juan. ¿Había otro concurso? Ese fue aparte, fue otro que hizo un Latam Plus. ¿Y quiera? ¿Qué tienen que hacer? Estar. Era un sorteo así. Era solo estar. De hecho, hasta el mismo Tenax estaba participando. Se quería ganar ese. El rango. ¿Qué? El rango global. Y permanente. Era staff, pero quería algo. Ay, es que pasa, po. En mis sorteos también han habido admin que participan, po. Un poco random, ¿no? Espérate, Juan. El server va de lujo. Sí. Me tienen chata los Phantom, te juro. ¿Quién se unió? ¿O se salió el Juan? No, Juan aún sigue. Giovanni. El Giovanni. ¿Por qué? No me asusten, pues, chiquillo. Holdman, no Holland. Ah, perdón. Perdón, soy mala leyendo nombres. Me
tengo una pregunta para las grabaciones que usaron el uniforme. Jeans y allá te van a pasar la polera. Ah, yo quería ir con camisa y... ya. Y su corbata. La ropa que, con la que siempre voy. ¿Con pijama? No, pues van con ropa de calle. Ir así con pijama. Un primo fue con pantufla al colegio. Benja. Usan soltados. Un, dos, tres. No me acuerdo que justamente... a ver, ¿ya tienen ahí como días de color así como que a veces van de color? ¿Cómo? Así como de, con ropa de color. Ah, no. No, es que acá no están exigiendo nada, po. No, pero no, me refiero a que así algún día así como... no, ropa de color. No, porque de hecho no va todo el colegio a clase, po, entonces... No, pero antes, antes. Tampoco. Bueno, el final de eso es que justamente un amigo se fue con pijama, literalmente. Era un pijama y se fue al liceo con eso. Y la verdad es que había más gente así, con pijama. Con que pase todo camuflado está bien. Era, literalmente el pijama era un dinosaurio, o sea, era como un tipo pijama de, no sé, dinosaurio ese de colores, o unicornio, me parecía. Volviste, Abel, muchas gracias. O sea, un poco notable sí era. ¡Quémense, Phantom, por favor! Siento que caen y caen monedas. ¿Qué cosa? No le escuché. Yo ni cómo. Le digo a Lord que tiene ahora Nedra y a mano. Toma. ¿Escuchaste, Lord? Sí, pero acuérdate que todavía no tengo el Shulker. Lora, ¿cuánto? Lora, ¿cuánto vende la negrita? ¿Tampoco? Sí. Prácticamente la regla. Qué rabia que no se me estén escuchando los sonidos. Pregunta, ¿qué tiene el pico Latam? Al tiro te digo. Tiene eficiencia 7, fortuna 5, reparación e irrompibilidad nivel 15. Quiere que tenía eficiencia 15, no, no vale la pena. Literalmente irrompibilidad y reparación como que un poco... Ah, te imaginé que funcionaba. ¿Viste? Ah, de veras que estoy... ¿Qué? No, del... ¡Otra vez me asustó! Sí, se parece. Ahí tengo. ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve. Sí, ahí se ve. Mira, yo junté un pico Lata Plus con uno del Kit Stonic. ¿Y? Ahí está el resultado. Potente.
No me dejas tener filo 6 y tengo la experiencia necesaria. ¿A alguien le interesa comprar una casa? ¿Quién dice? En el chat. ¿Se acuerdan que yo había perdido la casa del güero? ¿La recuperaste? Sí, la recuperé. Buena. Me estaban pidiendo plata, pero le dije que no y me la entregaron igual. ¿Por qué el Juan se escucha bajito? Ah, ya sé por qué. Ya sé por qué. Tú le bajaste el sonido. Yo le bajé el sonido al Juan, po. ¿Tío? Ahora sí. ¿Quién? ¿Quién me dio dinero? Ah, ¿quién me quedó bacán? Mira, mamá. Voy. ¡Ay, qué lindo! Lo malo es que el moño te tapa la cara, la boca. ¿Cuánto te dieron? 70k. Mira, esto puede ser que alguien le pasó plata a alguien y justamente esto se equivocó y por accidente se la pasaron a ti. No, pero no me lo pasaron como transferencia. Me lo pasaron físico. Imagina, hice algo malo, toma este dinero. Claro. Ale, con 1,000,000 te basta, ¿verdad? No. Rayos. No, me equivoco de botones. ¿Pero por qué? ¡Me equivoco de botones! Oh, necesito... Ya, una cosa, ¿quién está viendo el video de... Así que... ¿Cómo se llama este? ¿Mr. Discord? Sí. Sí. Lo estoy escuchando. Me gusta. Veo sus videos. La verdad estaría bueno así como tener el lo que tiene. O sea, me refiero a los mods. Claro. No, necesito lana rosada. No puedo continuar. El no me pareció como el de Kosu, decir, no. No. Ay, oh. ¿Qué es Nashi? Nashi. Estoy en un borde. Nah, el Nether va de lujo, literalmente. Para nada estoy esperando a que cargue un Chung para avanzar. Exacto. Sí, el Nether está con mucho lag, lo voy a reportar. Porque está, es demasiado, no me cargaba nada. Oye, literalmente ahora mismo estoy en una esquina de los bordes. El Nether no tiene límite, ¿verdad? No lo sé. Ya, puede ser por eso igual. Es que no, creo que es eso porque literalmente creo que he viajado más de 10.000 bloques, no sé. El tema de que viajé 10.000 bloques es porque es la misma razón de que tengo bastante spawners de Blaze.
¿qué hago? Martínez Reyes. Que me acabó la lana rosada. Hable bien. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Abel, estoy en la si acaso, para que no sepa. Buena, pues Abel. Por fin entraste. Que tenía que hacer una pedita a mi papá. Po. Ah, por eso. Volvió con la garganta mejor. Capaz que se me escuchen las invocaciones, pero bueno. Buena, pues Lord. Buena, vos, Q. No está hablando Q. No es Q. ¿Quién es? ¿Quién es? Soy yo, buen nombre. Soy yo. Yo soy yo y tú eres tú. ¡Exacto! El Anthony. ¿Qué Anthony? ¡El Abel! No, yo. Más perdido que Lord en el stream. No, y se desconectó, ¿qué te pasó? Se le fue la net. Ahora debo cambiar esta tijera. Literal, no puedo continuar. Porque no tengo la lana rosa. Ahí sí, ahora sí. Tamaro. Hola. Me dio hipo, perdón. Ya escucho a tanta gente. ¿Quién es quién? ¿Quién es el micrófono de quién? Ya ese Q. Va tan motivado. ¿Por qué, Juan? Va a comer, Juan. Qué mal. ¿Qué? El Giovanni. ¿Qué? Por fin, después se ha muteado. Qué mal, qué feo. ¿Alguien ya me da algo? Soy más pobre que... No sé, soy pobre. No tengo nada. ¡Va! ¡Volviste! ¿Cómo estás? ¡Desapareció en acción! Sí, revivió. Ahora falta que llegue Andy nomás, pues sería un milagro del primer stream de vuelta después de un mes, dijeron los chiquillos. Claro. El reencuentro. Claro. La vuelta de la droga. Oye, pero de verdad estuve un mes sin hacer stream. Más o menos. Oh, wow. Lo sentí como una semana y eterna. Juan dice que siguen aquí. Qué raro. Yo te juro que fue una semana. Ah, no, es que no. me puse a moderar, pero no. Ya, ya entendí. Le puedo aceptar el TPA a mi esposa. Ya. Pasó un mes. ¿Cómo? F11. ¿Alguien tiene lana rosada, please? No tengo la tienda nomás. Yo tengo tanta plata que... ¿Qué flipas? Es en colores, tío. A ver. Creo que puedo. ¡Podemos hacerlo! ¡Sí, podemos! No puedes. ¡Sí puedo! ¿Qué? Si me esperáis una semana, te tengo. Más suave, Lord, más tranquilo, más calmado. ¿Qué? ¡Ya tengo muy herida! ¡Uy! ¿Qué? ¿Por qué estoy baneado? ¿Quién? ¿Estás baneado? ¿Qué dice baneado? Baneado el 20. Y desde el 10.
Staff que lo baneó con sola razón del baneo rencor. Ahí sí. Fui baneado permanentemente. Oh, abre ticket de una. Y sí, habría reembolsado, pero fue en la cuenta de mi hermano. Es que tal vez esté la misma IP. Sí. Pero igual es raro, porque por ejemplo, cuando aquí banearon a Lord, yo no me fui baneado. Oye, ¿pero qué fue baneado Lord? Es que ese no fue baneado de IP, fue baneado de usuario en más. Le banearon la IP. A mí no. La sopa dijo Juan. Yo estaba ahí, ya. Estaba dentro de los... El Tanax puso un ban IP porque pensó que me habían baneado de IP. Pero cuando no fue. Lo banearon por querer agrandar el clan. Iba a decir algo que se pasaría fuera de contexto. No, ¿qué voy a decir? ¿Por qué tan grande? ¿Quién, yo? No, me refiero al clan ahí. O sea, si dijeran es que queríamos entrar a más gente, po. Queríamos que entrara más gente. Porque muchos nos están pidiendo que entrar, po, pero no podemos. F. Porque cuando a Lord lo banearon, se hizo un reinicio de... De plata. De plata y de... ¿Cómo se llamaba la otra? ¿Por qué no me acuerdo? Fue pura plata. Pero el nivel también, po. No. La kills, el nivel, la XP, todo sigue ahí. Ah. ¿Alguien me bueno, da algo, por favor? ¿Pero pobre. Qué querís, po? A ver, ahí está mi cosa. No. ¿Qué? Una armadura básica, una espada. Algo. ¿No tenéis nada, Kyo? No. Me acuerdo cuando le robó una armadura a Andy. Oh. Solo por eso no te va a dar nada. Ah. No, si ya le dije. Esperar a como una semana y le doy un kit. Anda a la casa. A la casa mía, Eddie. Lord. Se filtró. Perdón. Y sácale un kit CDC completo de armadura. Porfa. Tapi, manda TP. ¿Quién quieres que te mande TP? Bueno, déjame recojo el dinero de mi granja. Sí. De dinero. Ay, cachaste que ahora por morir normal, perdí el 10% de tu plata y por morir en PvP el 25%. Espera, entonces ahora si llego a tener 1,000,000 en el inventario, ¿cuánto llegaría a perder el 10%? 100 cap. 100 mil. ¿Qué número? ¿Cuál? ¿Ah? Dejar todo mi dinero. ¿Tú te acordás del Black, cierto? ¿El Black? Sí. Ese aún es Helper, ¿cierto? ¿Cómo? Él aún es Helper. Sí, pero tiene malo el PC. Está igual que el Kiro. ¿Qué ha pasado? Ya veo que vuelve ese. Por eso está, no está entrando como Helper y Don Guti también está en las mismas. Somos pocos los helpers que estamos activos últimamente. Yo me postulo, la modalidad cambia. No está. Le desbanean como. Me parece que está aquí en el servidor de la Alice. Como Ultra Hija. Ah, sí, se lo di yo. Bueno. Me ayudó con lo del muteo y todo eso. Pero, ¿dónde estáis baneado? Manda TP. ¿Ah? Entré en Minelatino, pues. Ah. mc.latan.com.
conectado, ¿no? La IP del LATAM. ¿Y ustedes desde cuándo tienen casas tan grandes? Oye, es que nosotros no... Entramos cada día, pues casi todos los días. Nos conformamos con algo pequeño. Claro. Tenemos algo grande, enorme. Mira, aquí está aquí un... Abajo, abajo. Espérame, espérame. Que estaba matando a los Phantom. Buena, vos. Cuida la armadura porque son las reliquias que quedan del kit CDC. Porque ahora mi rango no tiene kit. El famoso. Tenés que hablar con el Elías, po. Está bien, no llores. Ay, que se haga de día, por favor, qué molestoso. ¿Qué haces? Hace un arroba el día también, ¿no? Sí. Tengo una de lana blanca. Okay, aquí va a ser el nuevo pueblo, porque... Sí, aquí va a ser el nuevo pueblo para los que quieran unirse al pueblo. Sí, yo me voy a vamos a revivir al pueblo. ¿Sí? Yo me mudo. ¿Te interesa si subasto mis casas? No, yo no, por lo menos. Flipan en colores. Por lo que tengo mis casitas. Muy humildes. Te creo. Oh, pasé de largo. Los Phantom no ayudan. Qué molestos son los Phantoms. Así es. Yo solo quiero ver el tener. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Cuenta, por Lord. Mi amigo me cagué entero. Creo que me dio un relaj. Sí, a mí también. Sí. No. Sí. A ver, tal vez igual puedo ser yo ahí generando chunk en el Nether. No es por nada. Mira, si voy con... ¡Ah, fuiste tú! ¿Ah? ¿Fue el Lord? ¿Qué yo? Nos tenía así paralizados. ¿No? ¿No? Q se está moviendo, Holman también. Solamente que se quedó quieto, que quedó impactado con mi belleza. ¡Ella! Es difícil esto de intentar escalar sin un kit, bueno, sin un rango. Antes era VIP. Antes, ya no. USD el rango Letan Plus. Y es permanente. ¿Cuál? Letan Plus. Acá en Chile estaría a 10 lucas. Necesiten el más barato del custom. Y pedí a Oriente que termine latino. Pedí. Son menos de 250 pesos. Traspaso de rango al infinito. Yo quiero el global, pero no quiero hacerle. No quiere nada este, po. No, literal está lag.
¿Estás haciendo qué? Casi muero. Ah, te escuché, está haciendo algo. ¿Qué? Casi me matan estos brutos. Necesito esto, esto. Y necesito esto. Entonces, este aquí. Ahí. Bien, ya me falta la pura cabeza. Cabeza, regalo y gorro. Ay, pero déjame hacer la skin. La cuestión primero, ¿ya? Déjame terminar la cabeza primero. ¿Hay que hacer la skin igual o no? No, si yo... Es lo que tú quieras. Pero que con... un curso de Navidad, ¿no? Que contenga árbol, nieve y un perímetro como mínimo de 50 por 50. Exacto. Mínimo. ¿Puedo crear una de mis islas de Navidad? Sí. Sí. ¿Cuál es el máximo? Lo no que hay. Tú queráis. O sea, el máximo puede ser infinito, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, yo me pongo todo el mapa aquí cerca. Ocupaba todo el servidor para hacerlo. Me falta la nada, voy terminando el gorrito. Me equivoqué. Estoy intentando emprender mi casa para construir una nueva. ¿Qué pasó con el tema del... PvP? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Ahora sí, morí en PvP, perdí. Pero a el golpe, a golpes. O sea, Ahí me pillaste. Porque ya no es como antes, ¿no? Está entre la 1.8 y la 1.9. Sí, pero como que falla y no funciona bien, ¿no? Claro. Está bien. Creo que algo hice mal. Yep, algo hice mal. Chale. Dijeron que aquí es el pueblito, ¿no? ¿El nuevo? Sí. Oh, entonces me pongo bordando hacer mi casa. Espérate, ¿se puede vender un spawn haciendo clic derecho en el spawn? No lo sé. Es que literalmente acabo de verlo. Es que estoy en el spawn. Encontré un spawner de cubo de magma. Buen auto. Moto, bro. Oye, voy a buscar mi chuleta. ¿Cómo se quitan los spawners ahora? Con toque sea 2. Ah. Lors, ¿me prestas mi pico de vuelta? ¿Cuál? Lo perdió. El que te di cuando me fui en mi toque de CA2, te lo di a ti. Q, pasaron hartas cosas. Me mataron, me explotaron, me... No, pasó de harto. Ah. Te presto el mío. Dale, es que quiero quitar mis shulkers de mi casa. O mis... no, mis spawners. Sí, mira, esto si hace chip, o sea, si te agachas y derecho en el spawner, puedes ver lo que, no sé, alguna cosa. ¡Au! Me pica la oreja. Yo tengo un stack con 20 algo de spawner de leña, de cuevas. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Buen mundo. Tengo uno de blaze, uno... 3 de cubo de magma, 5 zombies, 3 de araña, 5 esqueletos. Yo ni me acuerdo que tenía.
Por eso es que tenía algo. Ah, perfecto. Acéptate, ah, me tengo que ir a cortar. Espera, tú tienes algo. Mañana tengo colegio. ¿Cómo dices que dijiste? ¿Cómo? Mañana tengo colegio. Si es que pasan algo. Igual tenés que ir, po. Sí, sí. ¿Qué hubo? Pon... pon slash PC Home cubo de magma y tenía una protección al tiro. Soy al tiro para dentro. Es cierto, se me olvida el PC Home. Hola. Tengo los permisos allá, por eso. Aquí está, toma, toma. Ahí los tienes. No, pero de esta prote nomás. Ah. De la 8x8. De hecho llegué y. Estaba sin chulca. O sea, sin esponja. Cuánta plata. Me está bien en esta protección. Ay, me perdí. Y si mejor tú quitas los spawners que yo no puedo volar y me van a pegar. Feo. Paso, paso. Oh, no. No, rayos. No, está bien. Está bien, está bien, está bien. Casi. En el segundo piso y más. No. Wow. Este tipo pensó en grande la fiesta de este Halloween. De aquí no puedo. Solo vi para. Ah, qué demonios es este tipo. ¿Qué? Brilla la vida. Buenas noches, que mucho descansa. Buenas noches. Se me olvidó creando dos protecciones. ¿Alguien tiene hormigón celeste? Necesito solo dos bloques. No. No, espera un poco. Nada de hormigón. Juan, no me maté a mí, no estoy. Estoy por eso. Me faltan dos bloques. Esta es mi segunda casa, esta. Ya se dijo, pero. No, se puede. Aquí está su pone solo. No te escucho nada, Lord. Oh, chale. Voy a tener que... esto viene de matrimonio. Para la granja. Ah, ya sé cómo hacerlo. Ya, claro, yo
Yo me paso a retirar, chao. No puedo seguir más. Bye. Se me cuidan y mañana estamos a la misma hora, así es que estamos. Wow. Sí, sí. Ahora espera. Ya se fue, po. No, si no le dicen nada. Tiene. Se la condensó, ¿no? Y leche condensada y pastelera. Yo me vengo aquí a tener una casa muy bien. Dale, tengo un problema, no me deja tener mi espada con filo 6. ¿Por qué? Sí, tengo de hecho la experiencia suficiente. Pongo a mi espada que tiene filo 5, le pongo un libro de filo 6 y no, me dice que... Qué raro. Yo cuando ponía me apareció que era 39 niveles. Y inmediato se puso que es muy caro y eso que tiene los 39 niveles. Ya cómo se lo puedo. Bien raro te diré. Tengo que tener algún plan o algo así. Bueno, yo también ya me voy. Cuídense, chicos. Bye. Deja que me vaya a mi casa primero. ¿Qué te pasó? Nada, es que el fan me está tirando, perfecto. Ah. Tienes un problema, tenés que tener 39 niveles. ¿39? Va a ser que me baneen la cuenta. No. Y estoy a punto. A ver a este brother. Creo que me está dando el asco los Phantom otra vez, ¿o? Yo diría que hiciéramos una propuesta de bajar un poco el spawneo de Phantom. Sí, lo malo es que las propuestas ahora se hacen en la página y Dina los revisa. Creo que Dina no se conecta mucho. Sí, ha estado. De hecho, ayer estuvo. Oh, encontré una geoda. ¿Encontraste una geoda? Sí. Buena. Hijo, yo de hecho no estoy muy seguro de cambiarme a la 1.17. ¿Y mañana llega la 1.18? ¿Mañana? Vámonos, pibe. Pero no sé si va a llegar al LATAM. Yo sé que mañana ya va a estar disponible para jugarla. Va a llegar aquí al LATAM por lo menos a mucho un mes. Puede que sí. Es decir, ya que primero va a tener que esperar que primero los demonios arreglen bugs de esa misión. Y aparte que creo que tiene también. Todavía no, espérame. Ahora para buscar una planicie. Estoy buscando una planicie que la tengo en cuenta. O sea, no planicie, sino bioma de nieve. De montaña. Y eso, literalmente yo tengo permisos de una planta que está literalmente en el borde del mundo, en una esquina.
Terminé. Me falta luz. Pero terminé de hacer eso. Yo tengo una prote en una esquina. Arre, vamos para esa prote, vamos a ver si es la, misma. Sí, el piso es de obsidiana, no sé si es. Ah, déjame ir a ver. No, aquí, hay un faro de, oro, de al máximo que tiene piso 2. Creo que aquí cuando pidió el chula otra vez para ayudarle a planear aquí. No, el mío es esto, está en el océano y, el piso es de obsidiana. Si se dan cuenta, toda la las esquinas del fin del mundo están en el mar. Ah, no, la de Chu no está en el mar, de veras. Sí, tú estás en la de Chu. Qué suerte tuvo Chu entonces. No, ¿ah? Cada uno tiene su esquina. Yo no tengo esquina. El Lord tiene. ¿Puedo preguntar algo que el paro ese que tenemos en casa, cambiarlo de fuerza 1 a fuerza 2, por favor? ¿Tengo? Oh, tengo al lado un biome de champivaca. Oh, bueno. ¿Te acordáis de la esperanza? Sí, ¿qué pasó con la esperanza al final? ¿Desapareció? No. Oye, ¿por qué no hay champivaca? Acá hay champivaca. Creí que era por eso. No, se murió Esperanza. Y lo que es, costó más encima llevarla. Sí. Un día entré y ya no estaba la champi, la Esperanza. Au. Buenas noches, te prometo que no. A la oiga. Ouch. Ya, chicos y chicas, hemos terminado el cometido del día de hoy. Así que vamos a terminar el stream del día de hoy, ya que nos pasamos mucho de la hora. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a mostrarle rapidito cómo quedó para que vean antes de irnos. Cómo va avanzando todo esto. Sí, a Lor le falta terminarse el gorro que se está haciendo. Pero así vamos avanzando poquito a poquito. Así que muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero que se hayan entretenido, que lo hayan pasado súper bien. Y se me cuidan, chicos y chicas. Nos vemos mañana. Bye.